La intensitat és tan alta que Luis Suárez s'ha retirat abans d'hora per culpa d'una trompada. Cap jugador del Nàstic té la sensació de disposar del seu lloc assegurat. Ha chocado con Fali, me parece, y se ha llevado un bocadillo, ¿no?, en el muslo. Bueno, pues es lo típico, pero es lo que te vas a encontrar el domingo. Cuando todo el mundo va de verdad, las lesiones no se producen. Ha repetit més d'un cop Enrique Martín que la plantilla ha treballat bé per deixar enrere el ridícul d'Albacete, perquè ell no nega pas que la derrota al Carlos Belmonte va ser gairebé temerària. Es que antes de hacer el ridículo estos jugadores, yo ya lo he hecho mil veces también por ahí, ¿sabes? Entonces es lo que se siente. Dios mío, hoy igual me daba meterme debajo tierra o en casa y no salir, pero hay que afrontar la realidad y entonces, pues bueno, pues un día malo lo tiene cualquiera. El navarrés vol 11 falis, però només en té un per substituir l'insegur Cadamuro en defensa. Yo creo que tiene mucho carácter y que es importante que lo tenga para él, pero que también lo vaya compartiendo y distribuyendo en el grupo, ¿no? I tot i que protagonitza les principals escenes de visceralitat durant les sessions de treball, s'allunya del qualificatiu de final. La seva cursa no s'acaba contra el Saragossa, s'allarga fins al Nadal. Podemos ganar dos partidos seguidos. Tres. Bien, muy bien. Hablo de nosotros, ¿eh? Vale, de acuerdo. Y a la vuelta de tres meses, otra vez abajo. Que no, yo lo tengo muy claro. Sin prisa, pero sin pausa. Que ganas, bien. Que no ganas, pues también. Hay que seguir, pom, 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 y en nuestra primera historia, hablo de la nuestra, está en Navidad. Un Nàstic Saragossa que es disputarà dilluns a les 9 del vespre sense cap novetat a la infermeria. Ramiro esperarà una setmana més.